todos y bienvenidos como siempre al Rinconcito Creativo. En el vídeo de hoy, tal y como les había comentado el miércoles en Facebook, vamos a ver un unboxing, o mejor dicho, un unboxing, porque tenemos una bolsita por aquí, del Altillo de los Duendes. Como sabrán por otros vídeos, a mí siempre me han gustado estos papeles muchísimo, se me encantan, me tienen enamorada y he tenido la suerte de que me han proporcionado pues el contenido que hay en esta bolsa. Así que vamos a pasar a ver lo que hay. Si a la hora de editar veo que se hace muy grande, lo dividiré en dos. Vamos a comenzar mirando a ver qué nos encontramos aquí. Bueno, como pueden ver, son el bloc de papeles de comunión. Ya yo les había enseñado los papeles de comunión que yo me había comprado sueltos y ahora veremos esos mismos papeles que están incluidos aquí dentro y el resto de la colección, que son un total de 28 papeles diferentes y su tamaño es de 20 por 20 centímetros. Así que vamos a comenzar. Ya solamente para empezar, en la portada tenemos tanto los niños como las niñas que salen en los papeles. Podríamos utilizar la propia portada para hacer nuestro álbum de fotos porque es precioso. Pasamos la página, nos encontramos con este papel que es como muy delicado. Tiene un fondo en color beige, pero está matizado y tiene pequeños y delicados lunares blancos. Este papel es un básico, se podría decir, que nos podría combinar con cualquier elemento que le pongamos a nuestro álbum. En esta cara tenemos unos tonos muy parecidos que combinan muy bien con el anterior y tiene unas cruces de fondo así como muy sutiles y la niña así con el gesto que tiene. Pasamos la página y vemos este fondo de flores. Yo cuando lo vi, lo primero que pensé es hacerme una libreta con este papel porque el estampado este es tan fino, tan delicado. Luego ya le ponemos alguna decoración y nos puede quedar una libreta para llevar en el bolso preciosa. Porque estos papeles, además de utilizarlos para comunión, también tienen fondos que podemos utilizar pero para cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces a mí lo que se me ocurrió fue hacer eso. Continuamos con papeles así con cruces parecidas a las de antes y tenemos otra niña diferente. Por aquí le voy a dar la vuelta. Este papel de cruces se los había enseñado en grande y me encanta porque en el centro lo que tiene es un corazón. Tiene unos tonos muy bonitos. Continuamos con este, en este tono agua marina. La niña esta me encanta, con su pelo rizado, preciosa, sentada en el taburete de madera. Muy, muy, muy bonito. Y el fondo tiene estrellitas. No sé si las pueden ver. Aquí tenemos tarros de cristal con margaritas. Preciosas, un fondo completamente lleno de margaritas. Luego tenemos este papel que tiene un fondo de corazones y esta otra muñeca, tarritos de cristal parecidos a los que vimos antes pero en otros tonos, un color entre rosa y lila. Este papel que también es muy delicado con lunares un poquito más grandes, pero que en su interior tienen un dibujo. La tarta de la comunión que nos puede servir para poner en el álbum las fotografías del momento de poner la tarta. Este en color lavanda con un fondo de pajaritos. No sé si lo pueden apreciar. Tienen pajaritos y esta etiqueta de primera comunión que las podemos utilizar para colocar en varias partes del álbum. Continuamos con papeles así estampados que podrían utilizarse también para hacer libretitas. Y este de aquí es una preciosidad. Está lleno de etiquetas que dicen mi primera comunión, fotos de comunión, un día especial, libro de firmas. Todo esto podemos ir distribuyéndolo a lo largo de todo nuestro álbum o nuestro libro de firmas. Y luego complementar con estas decoraciones como el botito que vimos antes en grande, la iglesia, la tarta en grande, la cámara de fotos es una monada. A nosotros las scraperas que nos gusta un montón utilizar cositas de cámara, nos gusta mucho para scrap, pues está perfectamente representada y en un tono precioso. Otro estampado delicado de margaritas pequeñitas, etiquetitas que podemos utilizar para el álbum o bien para hacer unos colgantes o algún regalito para nuestros invitados. El pajarito es una monada, muy delicado. Los corazones, que son como los corazones que vimos antes en la bolsa. Otro papel estampado de flores
así muy bonito, uno en color crudo que pone un día súper especial, mi comunión. Este se los había enseñado en grande, que era uno de los que me había comprado sueltos. Lo utilicé para este libro de firmas, para la cara interna, nada más abrir pues está esta cara, y también al finalizar el álbum que lo utilicé para hacer un pequeño bolsillo. Otro papel en tonos agua marina, así también muy sutiles, los lunares como difuminados. Aquí vemos la niña que está aquí con un pajarito, la Biblia y una especie de macetero o incluso un cubo de los que se usan como macetero en IKEA. Pasamos la página y nos encontramos las camaritas en chiquititas formando un fondo de papel. La otra niña de comunión, este que también se los había enseñado, estampado, muy bonito. Esta otra niña con los pajaritos de fondo. Este muy bonito también con los corazones, como el corazón de la bolsa. Este corazón es muy típico del Altillo. Este está súper simpático. La niña sentada en un taburete, con esa expresión tan simpática, y el papel de lunar es pequeñito, muy bonito. Flechas que lanzan paz. Este otro también se los había enseñado en grande, me parece. Más tarritos perfectamente combinables con los papeles por los colores. Y ahora vemos a partir de aquí los que son de niño. Los otros también se pueden utilizar para niño, pero estos son más específicos porque salen dibujos de niño. Entonces este está lleno de barquitos de papel que me parecen preciosos, me encantan. Y el niño así con pantalón corto, cruces con un angelito. Fíjense en el arito que tiene en la cabeza el angelito, qué simpático, con las patitas así flaquitas. Esta es una monada. Luego tenemos este otro niño, también muy bonito. El fondo de espigas, iglesias en pequeñito. Este con estrellas y la posición así en plan informal del niño. El pajarito posado en el hombro. Biblias que tienen el cáliz en la portada. Este me encanta cómo está vestido, así súper moderno él. Un fondo de cáliz con uvas. Otro niño vestido así con ropa que recuerda al estilo marinero, pero también informal. Este es precioso, también se los había enseñado en grande. Barquitos de papel, preciosísimos. Cruces, piedras talladas, no sé si podrán verlas. Algunas tienen corazones, otras iglesias y algunas tienen flores. Este es una virguería, precioso también. La cámara más bonita no puede ser. Los molinillos, la tarta, es que son preciosos. Este fondito de espigas, etiquetitas de niños, también con flechas de paz y de amor. El angelito de antes. No solamente lo podemos utilizar para los álbumes de fotos, para los libros de firma, sino también para la decoración de la mesa de dulces. Todo nos puede servir, o incluso para los detallitos que repartamos a los invitados o para decorar el lugar donde vamos a hacer la celebración. Más tartas de comunión, espigas, etiquetas. Este es parecido al que les enseñé antes, con el que hice el libro de firmas, pero con niños en vez de niñas. Este otro también, no me digan que no está bonito con el niño ahí sentadito. Biblias, un fondo de Biblias. Este de lunares así delicados. Lo que me gusta es lo que tienen los papeles del fondo de ella, es que vienen matizados. No es un color liso y ya está, sino con estos matices que son los que le dan como una vida distinta a los papeles. Este otro papel de cruces que también es precioso. Este niño con una cara de pillo que no puede con ella. Y estrellitas, molinillos de papel. Este otro así en una postura todo fashionable. Este papel de flechas de amor, otro de espigas y el niño aquí, otro de camaritas en tonos así como beige, uno como el primero que vimos, y finalmente llegamos al principio. La verdad es que los papeles son preciosos. Yo cuando había visto los papeles grandes sueltos me quedé enamorada de ellos, y ya cuando abrí este ya me terminó de rematar, porque me parecen tan delicados, tan finos, tan combinables unos con otros, que se puedan utilizar también para muchos otros proyectos que no sean de comunión. Los papeles son una monada. Es de 20x20, un tamaño que nos viene bien para hacer un libro de firmas o un álbum de fotos de comunión. En total son 28 hojas. Y luego, para rematar, estas chapitas de comunión.
Aquí tenemos los mismos motivos que hemos estado viendo en los papeles, pues también alrededor del niño. Y delicada ella también, con las florecillas alrededor. Son dos chapas grandes, me parecen preciosas, nos pueden servir para decorar el álbum como cierre, como decoración en alguna parte del álbum, para colocarlas en la ropa, para adornar la mesa de dulces también, o sea que se pueden utilizar para muchísimas cosas. Eso ya dependería de la imaginación de cada uno, pero la verdad es que son preciosas. Tenemos más cositas en la bolsa, lo que pasa es que como son varios papeles, vamos a continuar viéndolos en el próximo vídeo. Quería darle las gracias a Nevi del Altillo de los Duendes por hacer estos diseños tan bonitos y por habérmelos enviado. Y también las gracias a Papel Arte por haber contado conmigo como parte de su equipo. Y a todos decirles que muchas gracias por estar ahí. Les mando un fuerte beso, un abrazo y hasta la próxima.